Oh, solo dos preguntas le quería hacer. Dígame, Giovanni. ¿Cuál es la diferencia en pasado y pasado participio? Porque hay un pasado y un participio. Sí, el pasado participio es como otra forma de, ¿cómo le digo? Cuando vaya, el pasado participio nos ayuda a expresar, por ejemplo, cuando hablamos en los tiempos perfectos, cuando yo le digo, yo he ido a Guatemala 5 veces. I have gone to Guatemala. Entonces, igual que en español, una cosa es decir yo fui, I went, y otra cosa es decir yo he ido. Quiere decir que he ido varias veces y que probablemente vuelva a ir, que la acción no ha sido terminada. En el caso de hablando de los tiempos perfectos usando el pasado participio. Entonces, ahí va a depender de en qué momento estoy usando el pasado participio, la traducción que va a tener el verbo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que le decía, I have gone to Guatemala 5 times, yo he ido a Guatemala. Y yo le digo, mi hermana es que, el libro fue escrito por mi hermana, the book was written by my sister, fue escrito. Right? Entonces, esa es como la diferencia en sí, va a depender también la traducción, va a depender mucho de en qué momento usted está usando el pasado participio, pero si se fija, el pasado es como bien. Bien concreto, ¿verdad? Terminé, escribí, leí, corrí, and I'm done. I have run, he corrido. Ahora, entonces, el corrido en este caso nos sirve, ese sería la traducción en este caso usando un verbo en pasado participio. Vale, y la voz activa y pasiva, ¿cuándo es que se va a usar? Fíjese Igual, depende de la traducción, depende de no, lo que la quiere voz. expresar. Por lo general, Giovanni, usamos la voz activa siempre. La voz activa se ocupa siempre porque es como la forma, digamos, más fácil de expresar algo. Se vuelve un poco más formal la voz pasiva, pero sobre todo, Giovanni, es cuando usted le da más énfasis al libro que al quien leyó el libro. All right? Entonces, yo quiero contarle que mi hermana escribió un libro y yo le digo, my sister. Mi hermana escribe un libro. My sister writes a book. El énfasis va en mi hermana. Yo quiero que usted sepa que mi hermana escribe el libro. Ahora yo le digo, el libro fue escrito. Realmente le estoy dando importancia al libro, no a quien lo escribió. All right? Entonces, la diferencia entre en qué momento voy a usar activa o pasiva, por lo general usamos más la activa. Pero va a depender mucho. ¿A qué le va a dar énfasis usted? ¿Si al que hizo la acción o a la acción en sí? All right, ahí va, de eso depende. Okay, ah, pues solamente eso entonces. All right. Bueno, buenas noches. Super Giovanni, Gracias. very good. Thank Gracias. you so much. I'll see you tomorrow.
Hi, Fabiola. Fabiola. Hi. 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 Fíjese de que le quería decirle algo acerca de la tarea de la plataforma Sí, dígame. que era de que estaba en el libro. Era, bueno, yo no la entendí realmente. Lo que yo le entendí es que había que ver cuál era la misión y la visión, no cómo estaba escrito, porque realmente de eso se trataba la tarea, ¿verdad? Que si Okay. llevaba el verbo ING. Ajá, pero lo hizo entre las páginas. La Entonces, tarea 2, me está hablando de la tarea 2, no lo leí realmente. la tarea 2 de la plataforma, No, la U. la 1. La U. Ajá. A ver, permítame, déjeme. Entonces, no, 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 Ahorita le veo, permítame, ya le ayudo. no. Ya voy, ya voy, ya. La estoy buscando para poderla orientar mejor. Solo déme que, espérame que me cargue esto un ratitito. Se trataba de haber dicho más que todos los verbos Okay. estaban bien escritos o no. Aquí tengo que dice: Obvious is to become the number one provider of office supply in San Miguel. Entonces, esa estaba mal escrita. No, estaba bien escrita. Okay. Llevaba el. Y de ahí era, our mission is to provide healthy economy meals to construction workers wherever they are. A ver, Fabiola, es sección 1, tarea 1. Sección 1, tarea 1. La tarea uno era. A ver. Ahorita, permítame. Esta, Fabiola. My company delayed to ship the package. Ajá, sí es. Okay. Entonces lo que observé es que realmente sí lo leía la carrera y las indicaciones era como que no le entendía. Okay. Según yo, Ajá. había que ver cuál era, en cuál decía la visión y la misión, no realmente cómo estaba la escritura, y era cómo está la escritura, ¿verdad? Ajá, sí, de hecho aquí le dice que escoja si la oración realmente está, bueno, si la oración está correcta, escrita correctamente o no. Esa está correcta. ¿Le puso correcto a usted? Esta también. Ah. Ah, fíjale. Mire Ajá. aquí, we exist to bringing. Acuérdese que en un infinitivo el verbo va a ir en su forma base, no con ING. Ajá. Entonces esa sería no correcta, ¿verdad? Sí, la correcta. Ajá. My company's vision is to becoming the most preferred hair salon for adolescents. No está correcto No también, está ¿verdad? correcta, Porque no era exacto. becoming. Exacto. Ajá. Our Ahí mission is to provide healthy, tasty and economic meals. To construction workers, ¿cuál sería? ¿Está correcta o está incorrecta?
Está correcto, porque es sí, porque tenemos to provide, muy bien. Y la última, we envision be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. El tú, exacto. We envision to be, tendría que ser aquí, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ponerlo correcta. A ver acá cómo nos va. All right. ¿Así le salieron bien las demás, Fabián? No, teacher, no, solo una me salió bien, pero de ahí me puse, eso es lo que le quería comentar, de ahí me puse yo, ¿verdad?, a tratar de entenderle y es lo que le quería decir, de que hoy sí ya le entendí, okay. De por qué estaban malas. Ah, ¿no? Ok. Lo que, exacto. Sí, eso le quería comentar. ¿No? Sí, está bien, ¿no? Perfecto. Acuérdese que en este caso estaban, sí, en este caso estamos usando los infinitivos, ¿verdad? Entonces acá el infinitivo siempre va a ir el tú y luego el verbo en su forma base, ¿verdad? Así como este to ship, que es enviar, ¿verdad? En este caso, como usted bien lo identificó, no necesitamos el ing acá, ¿verdad? Porque estamos con to, ¿verdad? Solo tendría que ser to bring. Y así las demás. En este caso, to becoming, no, sería nada más to become, ¿verdad? Y entonces este sí estaba bien porque solo está provide. To provide. Y en la última ya dijimos que estaba mal, porque el verbo sí está bien, pero le hace falta el tú, ¿verdad? Sí, ayer ya con la explicación ya lo entendí, fue como que hay que regala, porque no lo leí claramente y detenidamente. Exacto, ajá. All right, muy bien. Está ya se la había enviado. ¿Mande? Ya se la había enviado. Ah, no, no importa, pero se la puede volver a hacer. Eso no hay problema. Ah, no. Sí, usted la puede. Oh. Ok, perfecto. Gracias, Fabiola. Muy bien. Me alegro que lo haya entendido. Oye. Gracias, teacher. All right. Thank you. Bye. Bye.
Hola, Candy. Hello, teacher. Hi, Candy. ¿Me escuchas? La escucho súper bien, Candy. Se me va la señal por ratito, ¿verdad? Hoy sí. Sí, sí. Así estuvo ya Mileta. Va, teacher. Dígame. Ajá. Yo le quería hacer una pregunta. Dígame. Fíjese que estaba aquí. Bueno, el pasado participio. Ay, se me salió. Yo la oigo. Ajá. Ajá. Este, yo lo puedo diferenciar porque está la, la voz pasiva y voz activa, vean. Sí, sí. Pero para diferenciarlo del pasado simple, teacher, ¿en qué lo puedo, en qué me baso para diferenciarlo de, del pasado simple al pasado participio? Para empezar tiene que, o sea, lo primero que hay que hacer es aprendérselo, ¿verdad? Ajá. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Entonces, por eso les enseñaba yo como una muestra de la lista de verbos. Que, por ejemplo, usted sabe, usted reconoce el verbo go, ¿verdad? Ese es presente. El pasado de este verbo es went. Pero el pasado participio es gone, ¿verdad? Entonces, para empezar, Candy, ¿cómo distinguirlos? Uno es aprendiéndoselo. Y luego ya va a depender de la traducción que usted le va a dar al pasado participio en el contexto que usted lo vaya a usar. Por ejemplo, yo le puedo decir, yo fui a Guatemala. Ese es un pasado simple. Yo ya fui, ya regresé y ya. I went to Guatemala. Pero si usted me llega a decir, I have gone to Guatemala, quiere decir que usted ha ido varias veces y posiblemente vuelva a ir. Cuando usted me dice, teacher, yo he estado estudiando, quiere decir que usted en algún momento en esta vacación estudió y ha seguido haciéndolo, no se ha detenido en la acción. Mientras que usted me dice, yo estudié el año pasado y el año pasado ya terminó, entonces la acción ya terminó. Entonces ahí usamos pasado simple, ¿verdad? Went. Pero si la acción de alguna otra forma va a continuar, usamos el pasado participio, ¿verdad? Entonces ahí le vamos dando como la traducción o la interpretación de los pasados participios, ¿verdad? Pero la clave primera, Candy, es aprenderse. Aprenderse los verbos, ¿verdad? Sí, 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 porque yo hoy estaba haciendo una pregunta de lo que usted nos había dejado ejemplo. Sí. Pero le decía a la otra compañera que, por ejemplo, yo quise poner, yo cocino para mi hermana. I cook for my sister. Sí. Pero de ahí, my sister decía, mi hermana cocina para mí. Entonces, no me sonó porque mi hermana y por último para mí. De hecho, sonara divertida porque fuera, mi hermana es cocinada por mí. Usted la va a pasar a la voz pasiva, entonces puede pasar, ay, ¿qué le va a hacer a tu hermana? Mi hermana no puede ser cocinada. Exacto, entonces por eso les decía a los compañeros que hay oraciones, digamos, que no tienen lógica al pasarla a la voz pasiva, ¿verdad? Entonces eso se va a ir viendo como más adelante, Candy, no se preocupe, pero sí la invito a que empiece a aprenderse las columnas de verbo, ¿verdad? Que usted identifique, ah, bueno, este verbo está en presente, este verbo está en pasado y este verbo está en pasado participio, para que la otra semana, por ejemplo, en este módulo, si vamos a ver conmigo, vamos a ver el pasado simple, ¿verdad? Entonces sí es importante que usted empiece a memorizarse eso para que usted pueda expresar algo que usted ya hizo, que ya fue, que ya escribió, que ya compró, que ya, no sé, que ya estudió. Sí, lo que ya hice, lo algo que ya hice. Hizo, exacto, que la acción, independientemente cuál sea, ya terminó. Ya. Ahí estamos bien, entonces, teacher. Excelente. Very good. Está claro. Me alegra mucho saber que iba a continuar usted. Sí, gracias, teacher. Y la verdad que también me siento muy feliz que usted nos haya seguido dando las clases. Sí, mire, qué nice. Ajá. Lastimosamente los demás compañeros pues ya no están con nosotros, sí, ¿verdad? Sí, mire que yo lamenté mucho a Irving. De repente yo pensé verlo. ¿Sí? Pero a saber qué le pasó al compañero. En otro grupo quizás está. Sí, quizás. Pero aquí estamos. Sí, aquí estamos también conociendo más compañeros. Así es. Y pues
así va uno en confianza también, ¿verdad? Pero claro. Sí, se siente porque ya se compartíamos con ellos y de repente desaparecieron. Sí, sí, la verdad que sí, siempre se siente. Ah, pues sí. Ah, pues y lo de ayer, pues, teacher, porque como yo tuve inconveniente que aquí con el teléfono, no pude, ya no pude entrar, fíjese. Ah, pero es okay. Que a veces de tomar captura, a veces me salgo y a veces como que se me traba. Sí. Bueno, ayer se me trababa mucho, entonces ya no pude recibir la clase. Pero sí. Yo creo que quizás tengo muchas cosas ahí por las que sí, no me permite a veces. Uh-huh. Sí, sí, pues sí. Bueno, entonces eso es lo que quería saber yo, teacher. Vaya, Candita, ya sabe que estamos para ayudarle siempre. Vaya, ahorita sí ya me puedo desconectar, ¿verdad? Ya, no se puede desconectar, no hay ningún problema. Va, pues, teacher, entonces right, la dejo. La veo mañana, entonces, descanse. Primero bye. Dios, gracias, yes, igual. Bye. Bye, teacher. Bye now.